Hoy venimos a enseñar un cementerio abandonado, ¿vale? Como podéis verlo allá al fondo, donde están los pinos aquellos, vamos a intentar entrar. Qué pino, Nos vemos dentro. Vamos. Bueno, vamos a entrar. Vamos a entrar por aquí. Me la he dejado la gente a huevo. Y deciros que, bueno, es un cementerio inglés, ¿vale? Como veis, todos los nombres de las lápidas que vamos a ver son de extranjeros. Es un cementerio muy pequeñito. Como podéis ver, un cementerio muy pequeño y vamos a otra parte. Vamos por aquí. Esto parece que son fosas comunes. Vamos a tomar. Vamos a hacer unas tomas generales. Como veis, casi todas las tumbas están abiertas. Las que tienen lápidas están todas abiertas. Y como os decía, aquí son extranjeros todos los que están enterrados. Este, por ejemplo, sueco. Bartolomé Pullin y Perli. Veis que algunos están enterrados en el suelo. Y esta, bueno, esta pues la han destrozado del todo. Esta, la estatua que había ahí, pues la han reventado. Aquí hay más. Estas son todas en el suelo. Estas de aquí, el árbol. Yo fijáis, el árbol ha levantado las tumbas, las ha movido todas. Es que da hasta grima, joder, andar por aquí pensando que hay muertos debajo, joder. Y están todas las tumbas rotas. Falta que salga un esqueleto por aquí, por algún lado. Tío, no ve qué grima de andar por aquí, ¿eh? Esta es una tumba de un niño, ¿veis? Allí hay una de un niño, 4 meses. Este tenía 2 añitos.
Es la tumba pequeñita. Y según pone ahí en la lápida, pues tenía 2 añitos. Esta de aquí. Qué mal rollo, ¿eh? Un niño de 2 años. Pues han roto la cruz. Y han roto la lápida. Y se pone a romper esas cosas, ¿sí? Otra en el suelo. Aquí sería donde, bueno, donde darían las misas, imagino. Vamos a ver esta de aquí. Juan Cunningham. Está bastante bien conservada, ¿verdad? Esta de aquí por lo menos no está destrozada. Aquí hay más fosas comunes, todas en el suelo y sin nombre ni nada. ¿Veis? Estos están todos enterrados aquí juntos y no tienen ni lápida, ni nombre, nada. Verdad que es un sitio un poco... da cosa estar aquí. Bueno, vamos a grabarlo, pues no sé, por ser algo distinto a las grabaciones que solemos hacer, pero... aquí lo han dejado, pues no sé si habrá otro niño aquí enterrado, porque han dejado ahí unos lápices de colores. Aquí otra que está abierta también. Este murió a los 57 años de edad. Esta a los 45. Y aquí pues más en el suelo. Esta, como veis, totalmente destrozada. Aquí no sé si es que han sacado los huesos o... porque la verdad que no se ve nada. Este murió a los 70 años en el suelo. Una toma general desde aquí, de todo lo que es el cementerio. Y nos vamos, no hay más. Bueno, esperamos que os haya parecido interesante el vídeo. No es algo agradable, no es un sitio muy agradable, pero bueno, que por lo menos que os haya parecido interesante. Un saludo y hasta el próximo. Chao.